Y lo otro es el fin de semana. Habíamos visto el acto de YPF, dijimos, ya está, después sí. Del acto de YPF. Pero no. Algunos tenían esperanzas de que hubiera una reconciliación, ¿viste? Que... ¡Ay, qué amor! Pero hubo, por lo menos, digo, pareció como que Alberto estaba más, más proclive. Vos decías que hubo... Esperá que lo subo a José del Río para que veamos todos juntos. Hola, José, el secretario general de la redacción de La Nación. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Luis. Qué mañana, ¿no? Cargadísima de información. De todo. Y cuando creíamos que descansamos el sábado... Vimos el acto de YPF del viernes y vimos la renuncia. Contame qué es lo que viste del acto, Pancho. Yo lo que vi del acto es que Cristina está más fuerte que nunca y Alberto más débil que nunca. Es brava la frase. Cristina está más fuerte que nunca, te lo digo. Bueno, claro. depende para quién, claro. Pero la verdad es que esto siempre es subjetivo. Ahora, yo te decía que hay una cara de la jefa que es más elocuente que cualquier editorial. Yo te la traje, me tomé una licencia, que es agregarle... Porque esto me remitió a una cara de Daniel Rabinovich, de Lelutí. Así que los pegué. A ver, José, si compartís con Pancho. Miremos la imagen, por favor. Yo de Luis Alberto Spinetta que dice... No vengan... Por favor. Es perfecto. ¿Podemos verlo de nuevo? Yo no había reparado en esa cara. Yo le leo hasta un por favor en los labios a la señora. Sí, dice eso. ¿Podemos verlo de nuevo, Dire? Cantata de los puentes amarillos de Luis Alberto Spinetta que dice: no vengan. ¿Qué ves ahí, José? El lenguaje gestual lo dice todo, ¿no? Dice que no hay nada más difícil de disimular cuando alguien ya está todo roto que las caras que uno pone. Y eso es, ¿no? Digo, de hecho, él trata de congraciarla, pero ya no hay tiempo para congraciarla. Y lo que vimos el sábado, que fue posterior a esta imagen que trae Pancho, también tiene que ver con eso. Yo digo, se lanzó el operativo Quereme un poquito, Cristina, que Alberto está dispuesto. Dale, quereme un poquito, Cristina. Va por ese lado, ¿no? Sí, Scioli es quereme un poquito, no sé qué piensan ustedes. ¿Es quereme un poquito o es por ahora quereme un poquito y después vemos cómo juega Scioli? Yo creo que es quereme un poquito, mirá lo que te hago Sergio y pongo un candidato dentro del gabinete. Todos juntos. Probémoslo a Scioli, a ver cómo por ahí. Me parece que todos juntos en un marco de un desbande notable, José, ¿no? Sí, un desbande que te digo, tiene ahora en este momento, ves la imagen, viste, de las series de oficinas cuando alguien se va a un trabajo. Esa imagen es la de Matías Culfas que está retirando sus petates ahí de la oficina del Ministerio de Producción. Tenía el pasaje emitido, Luis, Pancho y todo el equipo, para irse. Ayer, anoche, tenía un vuelo de American Airlines que quedó en tierra. Esta interna de cabotaje lo sacó de ese vuelo internacional y por los próximos 5 días iba a ser protagonista de 42 reuniones que la Argentina, porque no es Culfas, para afuera no es culpa, sino que era la Argentina, le canceló a 42 potenciales inversores en nuestro país. José, ¿tu sensación es que la discusión es el off the record de Culfas o ahí estamos hablando de otra cosa, estamos discutiendo otra cuestión? La excusa fue el off the record, pero Pancho, Luis, ustedes que reciben también WhatsApp de ambos bandos de este gobierno, los off the record entraron en una zona de... ¿cómo decirlo? Profesionalización digital, donde muchos copian y pegan y te mandan esto es off the record, esto es contexto, esto. Y la verdad lo que le hicieron en este caso a Culfas es usar esa excusa para cargárselo, porque Cristina ya hace tiempo, desde que él escribió el libro Los Tres Kirchnerismos, lo veía como un factor exógeno al gobierno y lo veía como un enemigo interno de Alberto dentro de un ministerio que para ella es estratégico. Ahora, es interesante, yo creo que tiene, como vos mencionás, montones de aristas la decisión, ¿no? El Alberto queriendo congraciarse un poco con Cristina, pero quiero tenerme un segundo en Scioli, que pierde la elección, banca ir quinto, sexto en la lista, ¿te acordás cuando va en la lista como candidato diputado por este lado? Y ahora llega al ministerio. La idea que hace unos meses sobrevolaba de Scioli candidato, ¿cobra más cuerpo con esto, José? Totalmente. Ayer, mira, repasaba unas declaraciones de Scioli de 2019, no te hablo de hace mucho tiempo, donde en una entrevista dice: yo estoy dispuesto a las próximas elecciones salir a la cancha y combatir con Cristina o con quien sea, con lo cual está la ambición presidencial de él. La gran duda en este caso es
si el alto nivel de conocimiento que tiene Scioli a nivel nacional es condición suficiente como para ser presidenciable después de una derrota como la que tuvo y después de un estar rodeado como fue en ese momento. Uno se olvida por el tiempo que pasó, pero te acordás que le habían puesto al vicepresidente a Zanini, que era el que peor medía, y de candidato a gobernador a Fernández, Aníbal. Fernández Alberto, Aníbal, que también era era como un ancla, ¿no? Si vos decías, ¿quién puede perder una elección en la provincia? Era Aníbal Fernández, que es a quien eligieron. Con lo cual, por la ¿a quién le habla? Por la derrota de Scioli va a venir en 3, 2, 1. Lula perdió 4 veces antes de ser candidato a presidente, o sea que lo van a maquillar. ¿Y cómo cae eso en esta, en esto que dicen, no tengo información, que dicen que es la interna con Massa? Algunos hoy leí en alguno de los periódicos, perdón que no lo puedo citar porque no me acuerdo, que Massa habría dicho, si viene Scioli y no cuente conmigo. ¿Cómo cae en la interna del Frente de Todos Scioli empoderado? Mirá, hablando con fuentes cercanas a Massa, de Muy, del riñón de Massa, el sábado cuando estábamos todos buscando información respecto de lo que venía, lo que decían en el masismo es, la decisión se toma el lunes o el martes. No vamos a tener un candidato ya, un nombre para hoy a la noche, porque hay que llegar a un consenso, estamos debatiendo. A la hora estaba nombrado Daniel Scioli. José, a vos te habrá pasado, hace no menos de 2-3 meses que operadores de Scioli empiezan a llamar y empiezan a... Ojo que Daniel, todavía ni se imaginaba esto, ojo que Daniel quiere competir en 2023, con lo cual esto tiene que estar hablado en lo más alto, supongo, ¿no? Es así, y él mismo en persona, cuando viene con sus escalas aquí en Buenos Aires de la embajada donde él lideraba, cuando viene por estas huestes, lo que dice es eso, básicamente, que cree que se necesita un cambio en el Frente de Todos, que cree que él es la cara que enviste ese cambio y que es como el ingrediente que puede unir todas las partes de esta torta que está totalmente rota, que es la de un frente con un albertismo y un cristinismo peleados y un masismo ahora que se suma en este ingrediente que tampoco lo quiere, pero que él dice con fuerza y con optimismo, siempre para adelante, claro, como suele decir Daniel Scioli, va a armar de nuevo este frente que está partido. Déjame que mire para la vereda de enfrente, José, porque decías, hay un tuit de Macri por el tema moral. Yo se lo decía esta mañana, y esto corre por mi cuenta, ¿no? Se lo decía esta mañana a Majul. Si la oposición cree que va a debatir el tema de la inflación, la inseguridad, la crisis, trayendo una discusión de 100 años atrás sobre si Yrigoyen es o no populista, estamos fritos. O sea, la verdad es que no puedo creer lo que pasó. Y hubo un tuit, ahí lo estamos viendo. Estimado Mauricio Macri, dice Morales, vivir de la grieta no es el camino, menos aún es generar otra grieta por Juntos por el Cambio, atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente. No es momento de peleas entre políticos, estamos frente a una situación muy difícil para el país y demás. ¿Cómo ves esto? La gente está harta, Luis, de esto. Está harta de esta declaración de Morales, pero también hoy le responde el expresidente Macri, le responde diciendo que él no quiso agradar a Yrigoyen y acá le levanta viendo, un poco. Sí. Mira, le levanta también ahí el perfil a esta interna que se está produciendo por estos días. Con lo cual, si siguen peleándose entre ellos y si esto termina y desencadena eventualmente con una ruptura, hoy te dicen todos que eso no va a suceder. El gran ganador de eso es el Milei de este mundo, sea Milei o quien encarne esto que es, el que encarna el cansancio de la sociedad. Y la pregunta es, si estas son las discusiones hacia el pasado, imaginémonos qué pasa cuando el tema tarifas, el tema, cómo combatir la inflación, si con una política de shock o gradualismo, una vez más. Me imagino que esa discusión o esas posturas van a tender a ser irreconciliables, ¿no, José? Sí, y hay gente harta, Pancho, Luis, del tema de peleas de políticos, ¿no? Digo, cuando vos decís que en la Argentina de los 2.000 chicos que nacen por día, el 60% son pobres, y ves a Morales, Cristina, Alberto o Macri peleando por el pasado, la verdad que, como destino de la sociedad, es que esto te genera que en las encuestas, todo lo que es la clase política, que es fundamental para una república democrática como es la Argentina, está cada vez más devaluada y los outsiders que llegan prometiendo espejitos de colores y demás ganan más popularidad. Con lo cual, ojalá tomen conciencia de esto porque si no va a ser demasiado tarde, no solo para el albertismo, sino también para la oposición. Porque digo, va a parecer menor lo que planteo, pero la imagen que está entre Pancho y mi propia imagen es unos temas que hay que ponerse a discutir. O sea, ¿qué piensa la oposición? Lo estamos viendo desde la autopista Buenos Aires-La Plata, que desde temprano está
cortada por un conjunto de micros que se dedican al turismo y que se les vence el plazo de antigüedad para que puedan circular y ellos están... Es un caos. Fíjate lo que es el dron de la Nación Más, de lo que está pasando en este momento. Es un caos absoluto. Digo, bueno, de estos temas me parece que es lo que la ciudadanía está esperando que se debata. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con los piquetes? ¿Qué pasa con la inflación? Me sorprende. Ahora, mi pregunta es... ¿Vos ves en esto un Macri, como acusa Morales, dispuesto a romper para pensar en un bloque de la derecha con los Milei, con los Esperi, qué sé yo qué? ¿O ves una cosa de no entienden lo que está pasando? No, veo un Morales explícito. Veo un Morales que, con tal de ganar poder dentro del radicalismo, y no del radicalismo contra pro, sino ser evidentemente el líder de los radicales más allá de la provincia que lidera, sobreactúa un tema que es menor, la verdad, porque declaraciones por estos días sobran, y a él le sirve, ¿viste? No sé cómo es el dicho, pero dice, si Juan habla de Pedro, habla más Pedro de Juan o algo así, pero te sí, digo, habla de... más esto de Morales que de Macri. ¿Qué ves desde adentro, digamos? ¿Te imaginas un Scioli con capacidad de revertir algo? Porque ahora formalmente, por ejemplo, el tema central de los precios pasó a Guzmán, todavía en gestión Culfa. Scioli va a ser el que tiene que pensar en la actividad productiva. ¿Ves una posibilidad o el quiebre entre Cristina y Alberto sigue paralizando la gestión, José? Lo que pasa es que el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene un paralelismo. ¿Te acordás cuando fue ministro de Turismo, cuando fue ministro de Deportes? Digo, hoy se quedó con la agenda positiva, pero sin poder, porque digo, el poder energético, que es una de las cuestiones que se va a debatir durante los próximos días, lo contaba Pancho también el fin de semana, lo que está ocurriendo con la falta de gasoil, está a las huestes de la Cámpora. El poder de la inflación está a las huestes de Martín Guzmán. Y el poder de las buenas noticias en un país con malas noticias, la verdad que es la nada misma, es solamente una foto política para decir que tal empresita chiquita va a invertir unos dólares en la Argentina, pero que no podés cambiar la realidad. De hecho, dicen, en este caso cerca de Scioli, que él prefería seguir en Brasil que venir a ocupar este puesto, que lo va a desgastar de cara a la próxima elección. Va a tener por lo pronto discusiones, porque bueno, el Ministerio de Desarrollo Productivo también incide en cuando una empresa pide dólares para importar, está el Banco Central y también hay como una conversación tripartita, ¿no? No sé, en este caso Scioli, si le va a gustar eso de pelearse internamente, porque no trascienden estas discusiones. Vos sabés que hay un dato nuevo al respecto, Pancho, que Miguel Pese, el titular del Banco Central, empezó a tener reuniones en privado con empresarios de la Argentina. Se reunió básicamente con cuatro, con el titular de YPF, con la titular de Unilever, con la titular de Procter & Gamble y también con el cuarto titular era, no me acuerdo ahora, pero era, bueno, un cuarto titular de una empresa que lo que les dice es que si ellos necesitan dólares para su sector, pero no su sector, su empresa, y se comprometen a generar dólares, él se los va a conseguir, se los va a dar siempre y cuando produzcan más en nuestro país. Ese mano a mano, vos pensás, en un país que le faltan dólares por todos lados, la verdad es que no tiene gollete y es parte de la nueva estrategia. Deberíamos haber hecho una gráfica con las fotos, pero ayúdenme ustedes dos que son jóvenes y tienen memoria. De los funcionarios que no funcionan, Lozardo fue. Sí. María Eugenia Bielsa fue. Sí. La primera. Muy buena recorrida. Se fue denunciando corrupción. ¿Perdón? Se fue denunciando corrupción. Corrupción y además... Bielsa fue la primera. Sí. Después vino Lozardo. Sí. ¿Quién nos queda de los que...? Bueno, Guzmán, pobrecito, queda ahí. Culfa ya está. Culfa se fue. Y queda Trota. Moroni, ¿no, José? Ah, Moroni también le tenía en la mira, ¿no? El de Trota. Queda de... Trota se fue, pero no era un funcionario que no funcionara. Pasó tan desapercibido, me parece que... No lo estoy ayudando a Trota, ¿no? No era de las cabezas que pedía Cristina, me parece. No, pero acá... sí era de los leales. Digo, claro. De los leales solo le queda Moroni, que es amigo de la universidad, Cecilia Todesca, que era del Grupo Callao, claro, cuando nadie estaba en el Grupo Callao. Ah, mirá qué mala es la producción, José. Mirá qué mala gente son los de la producción. Mirá, que yo pensé era el peor. Ahí tenés, Cafiero. Ah, Solar, no se habíamos olvidado. Cafiero, esto, ¿a quién se lo afanamos? Porque citemos la fuente. Esto es de Majul, le afanamos a Majul, pero bueno, el que le roba a un ladrón. Ahí, estoy hablando periodísticamente, chicos, claro.
Ah, de Carnota. Bueno, también le robamos a Carnota. Bueno, nosotros, ellos pero... nos roban cosas a claro. nosotros también. Pero fíjate, José, Cafiero se fue, yo lo pondría en un amarillo, en un naranja, pero se fue más o menos, ¿no? Porque quedó la canción. No, claro, quería que lo sacaran de la jefatura de Felipe se fue. Ginés González García. Ahí está mal puesto, después Culfas, el segundo Felipe Solá. Ahí está. Ginés, claro, pero ahí está. Daniel Arroyo, que no lo quería. Agustín Rossi, que vuelve a la cosa de la CIDE, ¿no? Vuelve, ¿cómo se llama? Sí, el de la AFI. A la AFI. Sí, a la AFI. María Eugenia Bielsa, Lozardo, Trota, Salvareza, Sabina Frederick, que era una de las que no funcionaba, que no le gustaba a ella. Y Meoni, que lo sabe. Es un lindo batalla naval, José, ¿no? Es una linda batalla naval. Y hay que poner en duda también cuando vos decís quién acompañaba al presidente cuando nadie lo acompañaba. La verdad no le queda a nadie, ¿eh? Ella está avanzando y está usando la lapicera como un arma letal para los leales de Alberto. No quiero estar en los zapatos de Moroni y de Guzmán, que eso sí habían sido bien señalados, porque son los dos así apuntados que quedan Pancho para que faltan, ¿no? ¿Quién es el próximo? ¿No es como dice el profesor de Pablo? Guzmán se levanta y dice, ¿sigo siendo? Claro, claro, totalmente. Ayer estuve con el profe de Pablo que fuimos al Colón y me lo crucé y hablamos de esta situación. El problema, ¿sabes? Que yo creo que vos comenzás diciendo esto, José, de los temas no hay grandes novedades de cómo abordar. Plan antiinflacionario, por ejemplo, ¿no? Nada, de la agenda que viene y la agenda que soluciona los problemas de la gente no se ocupa nadie. Y eso es un peligro, Luis, a esta altura, tanto para el gobierno como para la oposición, porque si nadie se ocupa de la gente, alguien va a venir, va a prometer espejitos de colores y va a ocurrir lo que pasó en otros países de América Latina, donde después la realidad muestra que los espejitos de colores ni las recetas mágicas existen. Claro, ahora pienso, ¿no? Con perdón del neologismo, del albertismo puro, ¿quién hay? Hoy día, la mesa chica Alberto, ¿cuál es, José? No, del albertismo te queda Claudio Moroni, que te decía amigo de la facultad, estudiaron Derecho juntos, pero en un puesto que debería ser estratégico, pero acá es un puesto que no está funcionando como ministro realmente. Y te queda Cecilia Todesca, con un puesto menor también, Santiago Cafiero como canciller, pero en un puesto, ser jefe de gabinete o ser canciller para un gobierno que dice que hay que aliarse con Nicaragua, Venezuela o claro. Cuba, no sé si es un premio o también en este caso un castigo. Y Zabaleta podríamos agregarlo ahí, ¿no? También. Sí. Del albertismo y después, bueno, Vitovelo. No, porque digo, que viste que ahora los albertistas están diciendo, si vamos entregando gente nuestra, empecemos a reacomodar. Hay mucho albertista, sí, tratando de tender algún puente, ¿no? Con reacomodante, el albertismo reacomodante podríamos generarlo, ¿no? Puentes amarillos. Muy claro, muy bien, muy bien. José, un placer como siempre, ¿eh? Abrazo grande. Hasta luego. Urgente en La Nación Más.